En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, continúa el desarrollo de la programación en Samaniego. Este viernes se desarrolló la Brigada de Salud Derecho a la Salud Plena de las Mujeres y las Niñas. Carol Zambrano, coordinadora de la Oficina de Mujer y Equidad de Género, nos explica sobre el desarrollo. En este momento, la Administración Municipal de Samaniego, a través de la Gestora Social y la Oficina de Mujer y Equidad de Género, está promoviendo la conmemoración del Día de la Mujer, la cual hace parte de la lucha diaria de las mujeres para promover sus derechos y prevenir todo tipo de violencia de género. De igual manera, pues en esta semana, en estas actividades denominamos la Semana por la Mujer, donde empezó el día 3 de marzo y terminará el 9 de marzo. En estos momentos estamos en una brigada de salud, donde los beneficiarios son en especial todas las mujeres y las niñas de nuestro municipio. De igual manera, pues promoviendo la equidad de género, si algún hombre quiere venir a hacerse tomar pruebas o exámenes totalmente gratuitos, lo pueden hacer. En estos momentos pues nos están apoyando el Hospital Lorencita Villegas de Santo, Secretaría de Salud, Fono Center y Clínica IPS Nariño. De igual manera, pues tenemos un punto de escucha para mujeres, en la cual está conformada por Inspección de Policía, Policía Nacional, Oficina de Mujer y Equidad de Género y Enlace de Víctimas y Comisaría de Familia. Pues también extendemos la invitación a toda la comunidad de Samaniego para que el día 7 de marzo, es decir, el domingo, a partir de las 9 de la mañana, participen en la carrera de la mujer, donde habrá premiación a las primeras 5 mujeres que lleguen a la meta, que es el Parque Sol Andino. Posteriormente a ello, pues habrá unos instructores de rumba aeróbica, donde pues ellos van a estar ahí también para todo tipo de mujeres y personas que lleguen a esta actividad. Habrá puntos de hidratación, habrá puntos de carbohidrato y habrá también, se entregará camisetas a las primeras personas que lleguen al punto de concentración de la carrera de la mujer. Mi nombre es Natalie Pavón, vengo en representación de la IPS Clinic Salud. En el momento estoy prestando los servicios como odontóloga. La IPS Clinic Salud se ha vinculado a esta causa del Día de la Mujer, brindando el apoyo a todas las personas interesadas en la prestación de nuestros servicios. En el momento estamos realizando tamizajes, estamos entregando unos bonos de salud oral para limpiezas, profilaxis a las personas, estamos tomando glucometrías, índice de masa corporal y entre otros. Es importante prevenir las enfermedades a tiempo, consultar con su médico, consultar con sus odontólogos, tanto enfermedades en salud oral como enfermedades a nivel sistémico. En nuestra IPS prestamos los servicios de médico general, odontología, venta de medicamentos, psicología, nutricionista. Para todas las personas interesadas se pueden acercar. Convenio con Confamiliar, pacientes crónicos, pero también prestamos servicios particulares. Para todas las mujeres, como mujeres somos el centro de nuestra sociedad, somos mujeres luchadoras, trabajadoras, echadas para adelante. Nuestro mensaje es que continúen con su gestión, que continúen trabajando por sus vidas, luchando por su familia, para mejorar la sociedad, y mucho cuidado y que se cuiden mucho en su salud. Mi nombre es Kenly Delgado Arévalo, soy de aquí de Samaniego, trabajo actualmente como médico general en la IPS Clinic Salud de Nariño, manejando especialmente el programa de enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy conmemoramos una fecha muy especial para todas las mujeres, rescatamos el papel tan importante que tenemos dentro de la familia. Somos parte de la célula principal de la sociedad, somos un ejemplo y un apoyo, un soporte para nuestras familias. Rescatamos e invitamos al autocuidado, al respeto, al valor de la mujer como tal dentro de nuestros hogares y de todos nuestros, alrededor del trabajo de nuestras oficinas y de toda la sociedad. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Portilla, bacterióloga, vengo en representación de la IPS Fono Center Túquerres, Samaniego. Nos vinculamos a esta gran campaña con el fin de realizar un tamizaje de pruebas rápidas de VIH y prueba treponémica. La detección temprana de estas enfermedades son muy importantes para hacer un diagnóstico precoz y para un tratamiento oportuno y adecuado. Participaron 23 mujeres, entre ellas la gran mayoría entre 23 y 30 y 53 años. Es muy importante, ¿no?, que
si el municipio nos está brindando estas herramientas, aprovechemos, ya que es gratuito. Mire que es una gestión muy importante por parte de la Oficina de la Mujer, que todas las mujercitas de este municipio accedan a la citología, a las pruebas rápidas, a lo que es la detección del CA de mama. Entonces, mire que es falta como de concientización por parte de nosotras las mujeres, porque tenemos las herramientas a la mano. Las mujeres son muy importantes para esta sociedad. Sin la mujer no habría nada.